Daniel, ¿sería una batalla escrita con Asier? ¿Hay mucha mierda que sacar o no? Una batalla escrita, sí. Por parte de los dos, ¿eh? Sí, sí. Se vienen cosas. Se vienen 5 años trabajando juntos. Y luego os pegáis unas hostias en un ring de box, ¿no? Sí, sí. Tío, me veía más viable el... A ver, a mí veía mucho más viable una velada. El Asier se envalentona a la mínima. El Asier se quiere pegar con todo el mundo en Twitter, bro. Ay, conmigo... Bueno, a mí me retó, creo. Conmigo no creo que me rete, en plan... ¡Ah, se caga! A ver... ¿Se caga Asier con Daniels? No, no digo que se cague, pero... Jefe CEO de Urban Roosters teme a ex trabajador de Urban. Digo, ¿cómo se nota? Tenemos el titular. Luego digan que no es periodista el cabrón, ¿eh? Asier y Pedro versus Daniels de Streamo. Eso es God, ¿eh? Oye, el Streamo el cabrón ha vuelto allá a la FMS, eso, ¿eh? Eso es God, cabrón. Bueno, ha vuelto. O sea, está de... A ver, una batalla escrita... A ver, yo el tema es que, honestamente, rapeo muy mal. En plan, no considero... Vamos, que le quieres pegar 2 tortas y ya está. No, joder. ¿Qué decir? No, o sea, yo rapeando soy terrible. Me gusta mucho el freestyle, me gusta mucho el rap, lo disfruto un montón. Me encanta improvisar. Dejaste la rima icónica del vino, ¿no? De la Rioja. La de vino de Mercadona contra vino de bodega. Sí, sí, preparadísima. Aquí todos vienen a confesarse, ¿os habéis dado cuenta? Viene Arcano y dice, no, yo esa rima me la preparé. Y ahora viene aquí el Daniel. Ese día hice 1000 suscriptores, tío, el día de esa rima. 1000 suscriptores. Hostia, qué duro. A la RQLI volvería de risas, tío. Es buena, ¿eh? Sí, sí. La podemos armar. Pero ahí. Una batalla, me la haría, pero... Pero si la otra persona está a mi nivel de que tampoco rapea... Si no es contra Asier, me haría una batalla escrita, pero solo porque... Asier no rapea, se va a ofender mucho, ¿eh? Pero... Se va a ofender, ¿eh? Se va a ofender, bro. Vale, se va a ofender, ¿eh? No, no, pero porque él no se dedica a rapear de forma activa, ¿sabes? Bueno, yo lo también veo, te digo, yo lo veo todos los días, el otro, ¿eh? Día, sí, se apuntó a la Street Warriors. Por eso te digo que el otro día lo vi en la Street Warriors. Yo contra Asier me echaría una batalla porque... ¿Pero de freestyle? ¿O escrita? Escrita, porque si es de freestyle seguramente me las prepararía. O sea, con la poca seguridad que tengo en mi freestyle... ¡Hostia, qué mal! Sería gracioso, sería Daniel gracioso. Daniel se esfuerce, bro. Fácil, ¿eh? Fácil, hermano, qué loco. Yo tengo una batalla en calle que no está grabada con Force en La Coruña, sí, tío. Sí, hombre. De su época. Llegamos los dos a la final y echamos una batalla. Sí, hombre. Sí, sí. Lógicamente me ganó. No sé ni cómo llegar a la final. Pero lógicamente, bro. Joder, bro, que soy terrible improvisando, tío. Lo disfruto mucho, ¿eh? Me encanta, pero... Pero bueno, es increíble, terrible, es increíble. Pero también eso es lo bueno, tío, de la peña que trabajamos en movidas de estas. Es que somos apasionados de lo que hacemos, tío. Sí. Y Urban, por ejemplo, que tendrá sus más, tendrá sus menos. Habrá tenido épocas, pues, donde el equipo no era fan del freestyle, sí. ¿Qué tal? Pero, tío, Urban tiene un público, o sea, tiene unos trabajadores, la mayoría, muy fanáticos de, sí, del freestyle. Bueno, sí, Asier vive por y para. Tío, el Asier en la oficina, había que mandarle callar. ¿Sí? En plan, se ponían los instrumentales... O sea, tú de repente... Joder, tío, estoy... Pobre Asier, tío. Bueno, esto es algo bueno, en plan, tío. Tú estás trabajando con los cascos y de repente escuchabas una base a todo volumen... ¡Ey, yo! ¿Qué pasa, cabronaz? Y el puto Asier tirándose un freestyle en la oficina, ¿sí, no? Bro. Y tú estabas ahí trabajando y tenías que entrar, tío, baja... O sea, había momentos en los que nos mirábamos todos los trabajadores... Y escuchábamos a la serie improvisa, por encima improvisa sobre cosas que le pasan, como todo el mundo. El hijo puta este que no me firma el contrato, me cago en sus muertos. Yo qué sé, el tío. O sea, ahora entiendo de dónde vienen las filtraciones. Claro, estaba en notas ahí y tal. Porque tal, tal. Esperabas de todo. Ah, la regénesis es una mierda, tal. O sea, te lo juro, tío, que el tío improvisaba un huevazo. Y eso también lo digo a favor, ¿eh? En plan, joder, que el. Que el CEO de una compañía... sí, que sea real. Sea real, tío, claro. es algo necesario. En verdad, la hecatombe de Urban Roosters el año anterior, este de la Regénesis, el problema fue que vino gente que no amaba el freestyle. Sí, vino gente de traje y corbata que dijo, esto funciona en el fútbol y esto funciona aquí y tal, esto en el freestyle va a funcionar. Yo creo que el problema venía un poco de antes, porque al final también. O sea, el tema, tío, es que una empresa cuesta mucho. Me voy a explicar. Tú puedes tener una idea muy buena y llevarla a cabo y hacerla crecer, pero no es lo mismo que se te dé bien tener ideas a luego gestionar una empresa tan grande. Ya. ¿Sabes? Y yo creo que la empresa llegó a un nivel tan grande para todos, ¿eh? Para Pedro, para Sier, para mí, que era un trabajador, para Streamo, para todo. Fue un momento. Que no llegabais, ¿no? En el que no sabíamos qué hacer. Ya. Pero han llegado un momento en el que crecemos tanto que, como hay una palabra utilizada mucho en el mundo empresarial, que es morir del éxito. ¿Y ahora qué? ¿No? Claro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces. La incorporación de gente externa, en cierta parte, en ese momento nosotros sentíamos que era necesaria. Como para profesionalizarlo. Porque del todo, si no llega a ocurrir eso,
habríamos muerto del éxito de querer hacer, de querer hacer más FMS camps, ¿sabes? Y que no salieran bien, ¿me explico? FMS USA. Entonces, por ejemplo, yo ahora creo que todo lo que está haciendo Urban lo están haciendo muy bien a nivel general. Luego cogen y te ponen una ronda obligada de doble tempo. Sí, ¿sabes? O sea, cagadas típicas de Urban. Pero también te digo, o sea, ojalá la mayoría de cagadas fueran esas, ¿sabes? Ya, sí, no, de ese total. Tipo, que son cagadas que se pueden arreglar. Sí. Y que confío que lo harán. Pero creo que ahora mismo, poco a poco, están haciendo las cosas muy bien. También te digo, es una situación muy complicada, tío, porque yo no sé cómo están llevando a cabo las ligas de Latinoamérica, sinceramente. Uf, es un coladero de pasta. ¿Sabes? Porque yo veo los números y a mí las cuentas desde fuera... Sí, a lo mejor ahora lo han salvado con Chile, con lo de Chilevisión. No sé si está al tanto, si imagino, sí, ¿no? Sí, he visto que tienen los derechos de emisión, ¿no? Que emiten... Sí, o sea, compartidos, no sí. En exclusiva como Play pasaba aquí con Pero por con eso yo no sé hasta qué punto Chilevisión pagará la fiesta, igual pagan la producción a cambio de tener la señal... Tú ten en cuenta que tienen institucionalización ya. Y Chilevisión. Yo creo que Chile, con los números que genera, yo creo que la están salvando, ¿eh?